Muy buenas tardes. Nos acercamos cada vez más al final de este 2021 y en lo que va de mes aún no hemos percibido el frío característico de esta época. Pero como versa el refranero meteorológico, caliente diciembre, caliente enero, frío seguro para febrero. Bienvenidos al espacio de Perlavisión, donde ponemos el tiempo a su favor. La actividad de precipitaciones en la semana precedente tuvo un comportamiento espacial muy irregular en la provincia. La mitad norte se vio favorecida y se registraron acumulados que superaron los valores históricos para esta época del año. Sin embargo, en los municipios de Aguada, Abreus, Cienfuegos y Cumanayagua, los acumulados fueron más bajos y aunque en tres de estos municipios los registros estuvieron similares a los históricos, en Cienfuegos el déficit fue significativo. Esta situación influyó en las temperaturas, que han ascendido como si estuviéramos en meses de verano. Las mínimas se comportaron agradables, con valores que oscilaron entre 20 y 23 grados Celsius hacia el llano y entre 17 y 20 grados Celsius hacia la montaña. Las tardes, en cambio, estuvieron cálidas, con máximas entre 29 y 32 grados Celsius hacia la zona llana y entre 25 y 28 grados Celsius hacia el lomerío de Cumanayagua. Los vientos, por su parte, se mantuvieron de componente noreste en todo el plazo, con presencia de brisas en algunas tardes asociadas a la diferencia térmica que se establece entre el mar y la tierra. Sus velocidades fueron superiores a los 2 metros por segundo durante el periodo, lo cual resultó beneficioso tanto para el bombeo de agua a través de los molinos de viento como para la actividad de generación eléctrica por medio de parques eólicos. Y como cada semana nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Senra, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Leo. Un saludo para ti, para el equipo del programa y para el público cienfueguero que a esta hora nos sintoniza. Ya ha comenzado la zafra azucarera en el territorio y por ello es importante conocer las condiciones que mantienen las plantaciones cañeras en la provincia. Por otro lado, el arroz está sufriendo el déficit de precipitaciones y a ello vamos a referirnos a continuación. Eso va a ser de inmediato en la sección Escenario. En la provincia persisten las atenciones culturales a las plantaciones de caña de azúcar, y es que este cultivo está en la fase de maduración de los tallos, lo que se ha visto favorecido por el decrecimiento de las temperaturas, sobre todo las nocturnas. La ocurrencia de la fase de maduración se relaciona con una progresiva disminución del ritmo de elongación caulinar y el mantenimiento temporal de un área foliar fotosintéticamente activa. En el ritmo del envejecimiento foliar influyen la disponibilidad de agua, de nutrientes, la radiación solar incidente y en gran medida el comportamiento térmico, lo que se ha agudizado recientemente por la ocurrencia de bajas temperaturas. Sin embargo, los cultivares también constituyen un factor intrínseco de gran importancia en la maduración, registrándose entre ellos diferencias no solo en la modalidad, sino también en la producción de azúcar por hectárea. En el arroz se avanza en la cosecha y los rendimientos continúan siendo bajos. Y es que precisamente el complejo ácaro-hongo es el responsable de estos resultados, lo que se ha arreciado con el déficit de precipitaciones desde que comenzó el mes de diciembre. La tolerancia al vuelco constituye una característica muy importante para los programas de mejoramiento genético en el arroz. En tal sentido, se desarrollan variedades semienanas que cuentan con el gen que reduce la altura de la planta y fortalece el tallo de la panoja, con el objetivo de que no se vuelquen antes de la cosecha cuando hay vientos fuertes y, sobre todo, cuando se han empleado costosos insumos en fertilizantes nitrogenados. Más allá de nuestro encuentro semanal, deseamos una mayor interacción con ustedes. Por eso tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube donde publicamos todas nuestras emisiones. A través del correo electrónico taf.perlavision@icrt.cu pueden hacernos llegar sus recomendaciones para mejorar nuestro programa. De igual manera, la página web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Allí ustedes podrán adquirir mucha más información relacionada con ciencia, tecnología y medio ambiente. Muchos se han comunicado con nosotros mediante estas vías. Algunos de ellos son Trinidad Chávez Calzada, vecina del edificio 18 en Junco Sur. Daniel Alejandro Altuna cursa el noveno grado en la secundaria Luis Pérez Lozano de Pastorita y a él va nuestro saludo.
Y también el afecto es para Margarita Lazo Col, que reporta sintonía desde la calle Gloria en nuestra ciudad. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. La velocidad del viento en la semana fue propicia para las especies de flores en los principales apiarios de la provincia, mientras el régimen de temperaturas creó condiciones favorables y muy favorables para las colmenas durante todo el periodo, así como para el vuelo de las abejas reinas. En lo que resta de semana e inicios de la próxima, las condiciones experimentarán poca variación y se mantendrán favorables para colmenas y crías. Por otro lado, sepa que los incendios de cobertura vegetal pueden ser considerados como perturbaciones ecológicas, defectos discretos o difusos, severos o destructivos, producidos por fuego de origen natural o antrópico, cuya dinámica responde fundamentalmente a la concurrencia simultánea de tres o más condiciones en un mismo sitio: oxígeno, tipo de vegetación, cantidad de combustible, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otros, que se desarrolla sin control ni límites preestablecidos. Actualmente en la provincia se crean las condiciones para determinar la posible incidencia de este tipo de catástrofe. En consecuencia, se plantea la necesidad de implementar medidas de prevención y control en las áreas agrícolas por parte de los representantes de las entidades e instituciones decisoras. Regresa el licenciado Álvaro Pérez Enra y esta vez con informaciones de interés para nuestros agricultores y pescadores. Por supuesto, Leo. Las condiciones de humedad en las capas más superiores del suelo continuarán disminuyendo, teniendo en cuenta el déficit de precipitaciones, y esto pudiera ser perjudicial para algunos cultivos si no se atienden debidamente. Por otro lado, se acerca un periodo de buena captura en la pesca, teniendo en cuenta que próximamente inicia la fase llena de la luna. Vamos entonces a conocer más detalles del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia se mueve hacia arriba, y por ello resulta apropiada la siembra de hortalizas de hojas como la col y la lechuga. El próximo sábado 18 de diciembre inicia la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior de las plantas, y por ello resulta beneficiosa la poda de aquellas ramas que desea crezcan más rápidamente y vigorosas. Esta fase es más propicia para la siembra de plantas que produzcan flores u hortalizas que den fruto, como por ejemplo el tomate, el pepino y la calabaza. Quienes se preparan para la siembra de frijol o alistan semilleros de tomate deben tener en cuenta la disminución de humedad, fundamentalmente después del día 18, periodo en que se favorecerá el desarrollo de las semillas. A los hombres de mar, continuamos recomendándoles mantener precaución en la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora, dado que el viento del norte al nordeste riza la mar desde Punta Calicito hasta Punta La Milpa, incluyendo la costa norte de Cayo Carena y Los Paredones. Por su parte, en el litoral se mantendrá el poco oleaje en las tardes, con precaución para la navegación de embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de regular a buena los primeros dos días del plazo, pues rápidamente llegará a la fase llena, donde es excelente la captura de peces y entonces será favorable hasta el final del periodo, como pueden apreciar en la tabla. La meteorología de radar constituye desde sus inicios un pilar para el pronóstico del tiempo y la vigilancia meteorológica. Y es que desde mediados de la década del 40, cuando los aviones militares comenzaron a utilizar esta tecnología, muchos pilotos detectaban imágenes desconocidas en los radares y resultó ser que dichos equipos eran capaces de mostrar las formaciones nubosas que tenían por delante y suministrar así la información de dónde podría haber tormenta. Desde entonces, este logro ha permitido que los aviones puedan evadir las áreas de turbulencia en su recorrido, lo que disminuye en gran medida el riesgo de sufrir daños por algún fenómeno de este tipo. Pero en tierra se han vuelto cada vez más imprescindibles, pues permiten observar en cortos periodos el comportamiento de la atmósfera sobre una determinada región con alcances que oscilan entre 200 y 600 kilómetros de distancia. El principio de funcionamiento del mismo está basado en la emisión de un pulso electromagnético que viaja por la atmósfera en diferentes longitudes de onda. Si ese pulso encuentra algún objeto que pueda reflejarlo hacia el radar, este será recibido de vuelta, lo que se procesará en un sistema computarizado y se mostrará en imágenes para luego ofrecer datos sobre posición y características que posea dicho objeto.
Los utilizados en la aviación se han especializado en localizar aviones y tormentas, mientras que los que se emplean para la vigilancia localizan el contenido de agua en la nube y brindan su valor en dBZ, lo que se interpreta en el tipo de ecos recibidos, oscilando desde débiles hasta severos cuando indican valores superiores a los 50 dBZ, medida de reflectividad. Nuestro país posee una envidiable red de radares a lo largo del archipiélago, y es que ha sido una estrategia de Estado poder contar con esta tecnología, dada la alta frecuencia de afectaciones que tenemos por ciclones tropicales cada año. No nos volveremos a encontrar hasta dentro de 7 días, pero durante ese periodo vamos a conocer cómo se comportará el tiempo. Por supuesto, Leo. Este fin de semana continúan todavía las ligeras condiciones veraniegas, y es que las temperaturas, como pueden apreciar, se mantendrán elevadas sobre los 30 a 32 grados Celsius y, por supuesto, la probabilidad de lluvia se mantendrá muy baja. Ya la próxima semana tendremos el acercamiento de un nuevo frente frío hasta la costa norte del país, lo que incrementará los nublados, la probabilidad de lluvia, sobre todo en las tardes, y un ligero descenso de temperaturas, sobre todo de máximas, para miércoles y jueves. En sentido general, esto es lo que se espera en los próximos 7 días acá en la provincia. Álvaro, muchas gracias por esta y todas las informaciones ofrecidas en esta emisión de hoy. A ustedes también la gratitud por acompañarnos. Regresen la próxima semana, jueves, 12:30 del mediodía. Aquí ponemos el tiempo a su favor.